Hoy tenemos un programa especial de conciencia. El contexto nacional corresponde a las elecciones 2018, razón por la cual le hemos dado seguimiento a las jornadas electorales organizadas por el Centro de Investigación en Comunicación, por el Programa de Libertad de Expresión y por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, todas instancias de la Universidad de Costa Rica. Este proceso electoral que en este momento vivimos... Es un proceso muy, muy definido, muy distinto a lo que hemos vivido en otros, en otros episodios electorales en Costa Rica. Eh, la comunicación tiene que permear y permea todas las ciencias sociales, todas las actividades de los seres humanos y, en, en especial, en la política, juega un papel fundamental. Eh, esto fue un tema que nos empezamos a tratar, varios investigadores y yo sobre cómo abordarlo, por qué era eh, este proceso tan diferente, tan extraño, qué, tendría, qué papel tendría la comunicación en todo esto y lanzamos algunas hipótesis y decidimos empezar a estudiarlo más profundamente. Las jornadas electorales son una iniciativa del CICOM, del Centro de Investigación en Comunicación y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública. Prole de Instancias de la Universidad de Costa Rica. Analizar el rol de la comunicación en los procesos electorales es sin duda un tema de absoluta relevancia académica, pero también para la ciudadanía, sobre todo a partir de la centralidad de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en los procesos electorales. Es importante analizar para la academia, pero también para toda sociedad democrática, cómo inciden los medios de comunicación, el sistema mediático, las plataformas a través de las que nos comunicamos en eh, la construcción de las narrativas en el marco de un proceso electoral. Es importante también analizar el papel de los partidos políticos en el marco de la comunicación política, cómo hacen para hacer conocer a la ciudadanía su oferta electoral, pero también es importante ver todos estos procesos desde la ciudadanía. O sea, la ciudadanía que tiene derecho de acceso a la información, pero también que debería ser una ciudadanía más crítica, que intervenga más en el debate democrático, en el debate público y ciudadano, para tratar de incidir en la cosa pública. Y estamos viendo que la ciudadanía nuestra todavía es una ciudadanía que no participa de manera activa en los procesos electorales. Por ejemplo, en un análisis sobre el uso que hacen las personas de Internet, nos estamos dando cuenta que solamente un 10% de las personas, o sea, una minoría, participa del entorno digital para comunicar ideas u opiniones sobre temas de interés público. Y eso nos evidencia que la ciudadanía no está aprovechando las nuevas tecnologías para participar en los procesos democráticos. Entonces, es de interés para la academia analizar estos procesos, tratar de incidir en política pública, pero también generar insumos para nuevas investigaciones. Yo creo que el SICOM tiene dentro de sus metas profundizar su agenda de investigación en este análisis de los procesos electorales y la comunicación, pero también desde Proledi nos interesa ver los derechos comunicativos en el marco de los procesos electorales. Por eso era una jornada en que nos interesaba analizar desde los resultados de las investigaciones que genera SICOM hasta el análisis de la cobertura electoral del proceso del 2018. Y varios compañeros y compañeras y yo empezamos a discutir cómo podríamos vincularnos. Hemos hecho algunos intentos y realmente han sido intentos muy exitosos hasta el momento en torno a la medición de la opinión pública sobre las elecciones que se están llevando a cabo. El, digamos que el proyecto está estructurado alrededor como de dos grandes grupos de métodos uno es efectivamente el big data que las definiciones varían pero en principio para nosotros operativamente hablando significa una gran cantidad de información es información que trasciende la capacidad de almacenamiento de una computadora tradicional y que requiere varios servidores eh, información que además es de diferente naturaleza desde que ahí tenemos imágenes tenemos videos tenemos eh, audio y muchísimo texto y además información que está cambiando constantemente entonces todos los días estamos recuperando esa información Um... por ejemplo, publicada por 10 medios de comunicación, todo lo que en Facebook, eh, todo lo que publiquen lo recuperamos eh, y varios perfiles, siete perfiles de candidatos a la presidencia. Eh, entonces, la idea de establecer ese tipo de metodología sería poder extraer patrones que en principio es mucho más difícil de identificar si solamente te enfocas en casos muy específicos. Eso lo suplementamos con un análisis, por así decirlo, más small data, si se quiere, y es agarrar una muestra más específica de contenidos eh, a partir de varios criterios y aplicar los métodos más tradicionales que tienen que ver con el análisis de... Contenido y el análisis del discurso para digamos, profundizar y añadir matiz a los grandes patrones que encontramos. Bueno, lo que nos propusimos hacer es precisamente aprovechar esta metodología para estudiar dos, básicamente dos cosas: oferta mediática, ¿verdad? Eh, Cómo se están comportando los perfiles en Facebook de medios, 10 eh, medios estamos, estudiamos y durante campaña electoral, ¿verdad? O sea, porque sabemos que los medios, el periodismo tiene una responsabilidad social importante en este periodo, siempre, pero creo que se aumenta y es más sentida en este momento. Y eh, los candidatos pre presidenciales cómo están utilizando, ¿verdad? Este nuevo espacio público que son las redes sociales. ¿verdad? Ya no ponemos banderas porque ahora sentimos que nos podemos eh, Podemos discutir sobre política en este nuevo espacio público, que son las redes sociales, entonces le estamos dando seguimiento a través de esa recuperación de datos de lo que están publicando los candidatos y los medios, como decía antes, en redes sociales. Entonces, son cientos y cientos de datos, ¿verdad? No es ir al... A, Tal vez uno se imaginaría, ¿verdad?, en una metodología del siglo pasado de ir al, al perfil y contar likes y contar comentarios. No, o sea, es, se extrae a través de un software especializado y entonces uno tiene en efecto, ¿verdad? Toda la información de cuántos usuarios comentaron, cuántos usuarios eh, ¿verdad? pusieron las diferentes reacciones, eh, cómo, cuántas veces se compartió, etcétera, eh, el acceso a las imágenes, a los videos, al texto, y de ahí entonces hacemos un, un, un análisis y una visualización también de cómo se están comportando esas redes. Bueno, a partir de ciertos fenómenos históricos, como por ejemplo la Primavera Árabe, o 25M existe esta idea, o sea, ha mitificado la idea de que las redes sociales potencian por sí solas procesos democráticos y que fomentan la esfera pública. Y no es que no sea del todo cierto, pero tampoco es completamente responsabilidad de los medios. Entonces, a partir de un metaanálisis con datos concretos que nosotros hemos ido recolectando, podemos informar y matizar hasta qué punto las redes sociales contribuyen al desarrollo democrático y hasta qué punto eh, tiene que haber esa relación entre el mundo virtual y el mundo real en lugar de separarlo, ¿verdad? La participación ciudadana en procesos electorales ya no se mide solo por el resultado de la intención de voto que ofrecen las encuestadoras convencionales. Hoy que interactuamos desde las redes sociales, la participación y la evaluación de la democracia Puede ser medida desde otras estadísticas. Carolina Carazo, Ignacio Siles y Larisa Tristán nos presentan los avances de sus investigaciones. Bueno, la. la, la... Investigación es tripartita, ¿verdad? Estamos viendo cuál es la oferta de eh, los medios en sus redes sociales, cuál es la oferta de sus medios en los.com y la tercera parte es las redes sociales y los candidatos, o sea, cómo están los candidatos utilizando sus redes sociales, específicamente Facebook, para eh, promocionarse, para contribuir a la discusión, para explicarle, informar a la ciudadanía cuáles son sus, sus posiciones frente a distintos temas. Entonces, en el caso específico de los candidatos, eh, estamos analizando los perfiles de... Siete candidatos eh, a la presidencia, que son los que los partidos eh, tenían mayor porcentaje de votación recibida en las elecciones 2014, y también incluimos, ¿verdad? Cuando empezamos el estudio, que fue en julio, eh, a Juan Diego Castro. Porque sentíamos que iba a ser un, ¿verdad? un caso especial, eh, a pesar de que no cumplía con el criterio de cuántos, del porcentaje de votos de votación recibida por parte de su partido. Y le hemos dado seguimiento durante cinco meses, de agosto a diciembre, y obviamente también ahora enero, pero los datos de enero todavía los tenemos, a, los, a todo lo que han publicado en su perfil de Facebook cada uno de estos candidatos parte de la pregunta que nos hacíamos es bueno si los medios verdad si hay esta cuota política eh, en los medios tanto en perfiles de Facebook como en com, y si esta cuota política está siendo eh, absorbida por el cemento tal vez los candidatos presidenciales lograron o han logrado, o han sabido aprovechar sus espacios a donde no hay intermediación de medios para hablar de otras cosas, ¿verdad? De, de otras cosas sustantivas, de lo que nos preocupa a nosotros ciudadanos, eh, costo de vida, desempleo, seguridad, etcétera. Y lamentablemente lo que encontramos es que ese no ha sido el caso. Los candidatos eh, sí tienen una muy alta cuota de contenido político en sus perfiles de Facebook, eh, pero son sobre todo reportes de giras, ¿verdad? Lo que he hecho, lo que no he hecho, si me reuní con Fulano, si me reuní con Tutano, si fui a un debate o no fui a un debate, y muy poquito, muy poquito sobre posiciones sustantivas y planes de gobierno. Tenemos, podríamos tener la esperanza de que los datos de enero nos arrojen un, ¿verdad? ese tema de compartir mi plan de gobierno, mis posiciones ya sustantivas, en eh, los datos de enero pues, mejore un poquito, pero en realidad, eh, cuando me, hemos medido tono, eh, propuestas, un tono propositivo muy bajo en los perfiles en, de los candidatos y eh, plan de gobierno y posiciones de los candidatos también muy bajo entonces realmente la conversación en redes de los candidatos presidenciales no ha sido no ha sido sustantiva no no digamos no logra eh, lo que los, no se está, lo que vimos con Ignacio y con Larisa, que no está haciendo no se estaba haciendo en los medios tampoco se está haciendo desde, desde los candidatos presidenciales y esa puede ser una explicación a por qué la gente se siente verdad tan tan alejada de la política tan esto no es conmigo verdad ni para qué ir a votar porque porque no, no la están interpelando, no hay una narrativa de, ¿verdad? Esa es la manera como yo puedo ayudarle a su familia con el tema del costo de la vida, con el tema de la educación de sus hijos, etcétera. Nos propusimos entender qué está pasando digamos, en redes sociales con todo lo que tiene que ver con circulación de noticias. Queremos entender realmente, nos parece que hay como muchos discursos que circulan al respecto de cuál es el potencial o el valor o el rol que tienen redes sociales en procesos democráticos o procesos postelectorales también. Eh, entonces queríamos saber efectivamente qué es lo que está pasando. Hay cámaras de eco, hay, estamos en, en medio de burbujas que solo nos... Nos hacen ver lo que la compañía Facebook cree que nosotros queremos ver, etc. Eh, hemos encontrado cosas muy interesantes, una de las cuales nos parece que tiene que ver con una especie de estructura invisible eh, que no, de la cual no, no conocíamos bien, y es que el, en el consumo de las noticias que tiene la gente, y es que la mayoría de las personas segmentan de manera muy específica la forma en la que consumen noticias. No es que hay un. Un consumo ilimitado de noticias, sino que dentro del, 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 del número de, de noticias que la gente lee por día, ese número está muy bien segmentado. Entonces descubrimos, por ejemplo, que en un medio como La Nación, que es considerado como el medio de referencia en el país, las personas no dedican más de, de un, entre un 15 y un 20% a la lectura de noticias que tienen que ver con política. Eh, y ese 15 a 20% eh, no cambia, eh, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Entonces comenzamos nuestros... Análisis a partir del 2016, ya estamos llegando al 2018, empezando al 2018, y nos damos cuenta que ese 15-20 no ha cambiado. Entonces, la mayoría de la gente dedica más o menos el mismo tiempo, la misma cantidad de, 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 a leer la misma cantidad de noticias sobre política. Ese es un primer hallazgo. Un segundo tiene que ver que la composición eh, de esa cuota que se le dedica a la lectura de noticias de política antes del proceso electoral era muy rica. Es decir, había muchos temas que estábamos descubriendo, eh, discutiendo y leyendo que tienen que ver con política. Entonces, un tercer hallazgo se, eh, ha sido darnos cuenta que, durante la campaña electoral, la cantidad de noticias que leemos sobre política no ha aumentado significativamente, eh, en lugar de tener 20% tenemos un 23 en el mejor de los casos, eh, y que además pasó algo que no estábamos esperando y es que un solo tema, en este caso lo antes que tiene que ver con el caso que hemos llamado cementazo, desplazaron todos o muchos de los otros temas que veníamos leyendo, eh, instituciones públicas, gasto público, temas de economía, asuntos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, aunque tenemos una plataforma muy rica para hacer circular información, que es Internet y que son las redes sociales, las estamos usando básicamente para leer de un solo tema, el cual, por así decirlo, ha desplazado la discusión y ha sacado de nuestra cuota de lectura de asuntos políticos otra gran cantidad de temas que nos parecen centrales para entender no solamente la lección, sino nuestra vida como democracia. Bueno, sobre todo a partir de esta idea que existe una cuota de entre el 15 y el 20%, que es lo que la gente dedica a leer o el porcentaje de noticias sobre política que la gente lee habitualmente, nosotros queríamos saber la responsabilidad de los medios a la hora de generar este rango de noticias sobre política. Lo que nos dimos cuenta es que esta cuota sí, sí, sí se mantiene, es decir, los medios sí generan un, entre un 15 y un 20% sobre noticias de política pero que a partir de un hito informativo como el cementazo, los parámetros de la cuota se expanden, o de alguna manera decirlo así, se revientan. Entonces, a partir de la, de la detención de los productos implicados o de procesos, eh, la cuota sobre asuntos de, de noticias, sobre asuntos políticos aumenta, pero no así la diversidad temática, sino que el, te, el tema del cementazo ha venido a monopolizar todo lo que tiene que ver con noticias sobre política. Y nuestra no inquietud es que en un año electoral o en media plena campaña electoral, no necesariamente eso contribuye a aumentar el conocimiento político o la, la participación política o informar el voto, porque un tema que en realidad tiene que ver con escándalo de corrupción está monopolizando esa cuota informativa y el consumo informativo también. Bueno, también hemos, hemos detectado que el tipo de cobertura que se hace sobre las noticias tampoco es más propositiva o tampoco indaga más en profundidad o fomenta una crítica racional, sino que se va más por el lado sensacionalista o amarillista. Llega un momento en que los medios empiezan destapando todo el entramado de corrupción que presuntamente existe detrás del caso denominado el cementazo, pero luego se revierte esa tendencia y se figuran, se enfocan más en figuras específicas del caso, en aspectos que van más allá o de lo público y tiene que ver más con aspectos privados como la situación o la condición de salud de los implicados, como las condiciones en las que viven en la cárcel, etcétera, lo cual es una cobertura más sensacionalista y menos informativa y refuerza nuestra idea de que el mayor, la mayor oferta de temas sobre cemento no necesariamente implica mayor interés por temas sobre política ni tampoco contribuye a informar el voto de cara a las elecciones próximas. factores pueden determinar el resultado de un proceso electoral. Las tendencias en el consumo de medios periodísticos por parte de la ciudadanía, cómo y sobre qué se informa la gente y por otra parte, quiénes están y quiénes no en la cobertura periodística de los medios de comunicación masiva, ausencias y presencias. Felipe Alpizar, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos, conocido como CIEP comparte los entretelones de la última encuesta de este centro de investigación y Gustavo Araya analiza las presencias y ausencias de las fuerzas electorales en los medios de comunicación de cara a las elecciones del 2018. Para nosotros es central para ver cómo las personas construyen ciudadanías. Entonces hemos, dif hemos preguntado diferentes cosas, por ejemplo, eh, con, ¿con cuánta frecuencia se informan las personas? La mayor parte de ellos dicen que se informan por lo menos una o, o varias veces al día. Algunas personas dicen que una o varias veces por semana. Pero el grupo mayoritario, digamos que acude a los medios de, de información por lo menos diariamente. También hemos preguntado cuáles medios utiliza. Y en esto definitivamente la televisión sigue teniendo... Este, un papel central porque los valores son en torno al 70% de la gente que ve sobre todo televisión. Eh, varía un poco en función de la edad, la gente más joven este, ve menos televisión y un poquito más de redes, pero eso no quiere decir que la televisión no sea mayoritaria. La televisión es dominante para cualquier grupo de edad, nada más que para la gente mayor es un porcentaje más alto que para la gente más joven. Las redes han venido creciendo, efectivamente, la consulta de las redes como medio de información ha crecido, pero no desplaza la televisión, ni, ni parece que lo vaya a hacer en los próximos dos o tres años, porque las diferencias son muy marcadas en torno a la televisión. Bueno, nosotros hemos tenido la, la oportunidad de estudiar la opinión pública periódicamente a lo largo ya de por lo menos los últimos cinco o seis años y eso nos ha permitido tener miradas un poco más de largo plazo para ver algunos fenómenos eh, más de tendencia. Eso nos ha dado la oportunidad de ver, por ejemplo, cómo la, la simpatía partidaria se sigue erosionando, es decir, la gente no tiene partido no es de liberacionista o de la Unidad Social Cristiana como históricamente se era, sino que ahora más bien es sin partido, no tiene partido. Cuando la gente entonces no tiene partido, tiene que buscar otras maneras de decidirse, de elegir por quién votar. Entonces, eso lo que ha determinado es que haya muchísimas razones distintas. Eso lo que produce es una enorme volatilidad y fluidez de las preferencias. Ese es otro hallazgo cada vez la eh, contienda política es mucho más dinámica y menos estable. Esa es una característica definitiva. Y en, en los últimos, digamos, cuatro meses, lo que hemos notado es cómo algunos asuntos se han colocado como centrales para el discurso de los candidatos, pero también para el apoyo de las personas. Y luego lo que en otros lugares se conoce como guerras culturales, que es todo este tema de matrimonio igualitario, derechos de las personas con preferencias distintas, digamos, no heterosexuales. Eso se ha colocado también como un tema que está dividiendo a las personas. Eso que lo venimos midiendo en los últimos año y medio, en época no de campaña, en este momento con el fallo de la Corte, es posible, digamos, que se exacerbe. Estamos midiéndolo en este momento y no tenemos claro si se ha traducido en intención de voto o no, pero sí son dos asuntos que dividen a la población. Más allá del déficit fiscal o de las presas en las carreteras, que son temas que la gente, el déficit fiscal lo ve lejano y las presas eh, no dividen partidariamente a las personas porque todos los candidatos dicen que van a eliminar las presas. Entonces ahí hay como un acuerdo, no de cómo se va a hacer, pero de que quieren hacerlo. Bueno, si me permite, le diría que las encuestas tienen un impacto en la campaña también para determinar muchas cosas. Por ejemplo, eh, cómo es el financiamiento. Que se le da a cada partido, eso ocurre en función de las encuestas. Entonces, los partidos que salen bien en las encuestas, los bancos le prestan plata o los financiistas les prestan plata y a los que no salen bien en las encuestas prácticamente los bloquean. Las encuestas también sirven para que los partidos eh, diseñen y planifiquen sus estrategias de campaña cuando sacan sus anuncios en televisión, en radio. También sirven para que las personas decidan por quién votar, sobre todo aquellas personas que. Votan al ganador o a aquellas personas que se asustan de que alguien va arriba que es muy distinto a su referencia, entonces más bien se movilizan para contrarrestar. Puede haber, digamos, un, un voto a reacción a la encuesta. Lo que pasa es que las encuestas no, no, no están hechas para condicionar el comportamiento de la gente, al contrario, están hechas para estudiar el comportamiento. Efectivamente, de estas ausencias y presencias determina digamos lo que la ciudadanía finalmente pone en la balanza para tomar digamos, las decisiones sobre las cuales dar su voto o no a un candidato, a un partido o a un, a un, digamos, incluso a un partido. Una, una divisa para diputados, primer lugar. Segundo lugar, porque las discusiones sociales también construyen, no solamente en el corto plazo para lo electoral, sino también en el largo plazo para evaluar los cuatro años posibles. Y también, en último caso, porque es un tema en donde nos permite tener esas ausencias y presencias, hacer, digamos, poder profundizar posteriormente para estudios que efectivamente realimenten todo el sistema democrático y nos permitan también, de alguna manera, colaborar para que éste se mantenga. Que hay una gran ausencia de una discusión nacional que a la ciudadanía se le ha vedado durante mucho tiempo y es qué modelo de país necesitamos. Un modelo de país que satisfaga a la mayor parte de esta ciudadanía, ¿verdad? Efectivamente, no solamente mis intereses. Entonces, como sociedad, no nos pone a dialogar. Número uno. Y número dos, porque efectivamente de ese modelo de país las discusiones que se derivan serían muchísimo más ricas y muchísimo más profundas. No tener eh, juegos eh, de poder o juegos que se dan en la Asamblea Legislativa, que pasaría a un segundo plano de cómo conseguir efectivamente que esas conquistas que efectivamente tiene que hacer para el pueblo se den. En la encuesta aleatoria que realizamos entre miércoles y viernes, hay cambios en la intención de voto, pero el cambio más importante es un aumento de los indecisos respecto de la encuesta del 24 de enero pasado. Eh, los indecisos pasan del 27% al 36%. Eh, Fabricio Alvarado se mantiene en 17%, digamos igual. Antonio Álvarez de Santi sube un punto a 12 y Carlos Alvarado sube también eh, por lo menos cinco puntos y se coloca ahora en tercer lugar. Otro dato significativo es que el apoyo para Juan Diego Castro baja muchísimo, casi que se reduce a la mitad y ahora se coloca en un cuarto lugar con 9% y Rodolfo Pisa se mantiene relativamente constante, cercano al 8%. Debemos recordar que estos datos son de alguna manera el valor central y que hay un intervalo de confianza de para arriba y para abajo más o menos de 3 puntos que nos habla que en realidad este, estos, eh, hay un empate técnico por el segundo lugar de Álvarez, eh, Carlos Alvarado, Pisa y Juan Diego Castro están prácticamente empatados. Otro dato es la caída del doctor Hernández, que sí reduce muchísimo su nivel de apoyo y ahora pasa a un sexto lugar, pero sí fuera del margen de error y un poco más atrás. Eh, lo más significativo, como le decía, es el aumento de los indecisos. Este, Algunos de los candidatos que ha perdido apoyo, probablemente esa población se pasó a la indecisión. En esta encuesta también medimos el apoyo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones y, y en general, digamos, la transparencia del proceso y los datos siguen siendo, la verdad, muy positivos para el Tribunal y para la democracia. Más o menos el 70% de las personas cree que es un proceso transparente, bien llevado por el Tribunal, hay confianza en el resultado electoral. Bueno, como desde hace más de un año sabíamos que la campaña iba a ser volátil, incierta, buscamos algunos instrumentos de medición distintos para poder tratar de captar esos cambios precisamente en el electorado y pues apoyándonos en colegas de, de otras universidades y también de, de otras unidades académicas eh, pues intentamos hacer un estudio longitudinal o de tipo panel en el cual se escoge una muestra de manera aleatoria al inicio en octubre eh, hicimos una muestra a 1800 personas y hemos llamado, llamado a las mismas personas a lo largo de las, de los cuatro meses es decir, si usted salía en una muestra, las llamamos a usted en octubre, en noviembre, en diciembre y en enero. Y le hacíamos las mismas preguntas, una batería de preguntas fijas y preguntas cambiantes en función del contexto. Esto nos permite ver que el fenómeno de los indecisos es mucho más grande del que se capta normalmente. Me voy a explicar por qué. Hay un grupo de personas que en las cuatro mediciones nos dijeron que estaban indecisas siempre. Pero también hay otro grupo de personas que están cambiando de candidato. Personas que en octubre nos dijeron por el candidato 1, en noviembre el 2, en diciembre el 3 y en enero el 4, o que cambiaron entre dos candidatos, pero la premisa es que aquellas personas que cambiaron de candidato a lo largo del tiempo, esto las encuestas normales no lo registran como indecisos porque tienen candidato, pero la indecisión viene dada no por tener candidato, sino por estar cambiando de candidato todo el tiempo. Luego tenemos a los indecisos que llamamos arrepentidos, que son aquellos que tuvieron un candidato y se arrepintieron de esa decisión y ahora no tienen ninguno. Si usted suma eso, prácticamente el 60% de la ciudadanía está indecisa. En ese sentido de que o tienen candidato o cambiaron de candidato o todavía no se han decidido. Las personas que, que tienen un candidato definido y lo han mantenido en, en realidad son la minoría. Entonces en el estudio longitudinal, a pesar de que tenemos intención de voto, eh, no es tan relevante el dato de la intención de voto, que es similar a la aleatoria con algunos cambios. No es tan relevante esa intención de voto, sino el movimiento entre los candidatos. Y aquí el flujo grama en el que se muestran los cambios entre cada candidato es muy importante porque esto permite visualizar cómo los apoyos de un candidato se le van a otro candidato o como por ejemplo Fabrizio Alvarado se alimenta de alguna manera de votantes de todo el espectro político de los indecisos, pero también por ejemplo de Juan Diego Castro, de Álvarez de Santi y les roba, por decirlo de alguna manera, votantes. También el fenómeno de Carlos Alvarado vemos de dónde va creciendo y esto nos permite ver estos trasvases que hay entre cada uno de ellos, cómo se pasan de un lado al otro y cómo algunos candidatos van disminuyendo su caudal y otros lo van aumentando. Por supuesto que también de los indecisos van captando, pero también expulsan votantes hacia los indecisos o hacia otros candidatos. Esa ese complejidad de los movimientos es la que el panel nos permite ver en el seguimiento de, de mes a mes.